por estas calles grises y de estructuras de cemento urbanas, nuevos integrantes marcan el camino. Son estas hormiguitas arrieras que se apoderaron del espacio, como si indicaran a los transeúntes cómo cruzar el puente y como si marcaran territorio sobre estas piedras a las que llegaron para quedarse. Y es que transitar por la calle Colombia a la altura de Carlos C. ya no es lo mismo, pues una variedad de criaturas, algunas curiosas y otras temerosas, se exponen a la vista de todos. Gracias a esta intervención, aprecien ustedes. Es un trabajo de arte urbano del colectivo Biógrafos, un grupo de científicos, biólogos, ingenieros, artistas e ilustradores que decidió empezar a llevar sus dibujos a los grandes formatos, a ese gran lienzo urbano y a esa gran galería a cielo abierto que se llama Medellín y su espacio público. El principal objetivo del colectivo como tal es unir el arte y la ciencia, trabajando en pro de la divulgación, en especial, sobre todo, como la parte de la diversidad de fauna y flora que tiene Colombia, obviamente partiendo como, obviamente, de la riqueza que tenemos en nuestro país. En este puente, en este en particular, por donde a diario pueden pasar miles de personas, 9 especies diferentes se destacan, todas muy importantes. Por eso su presencia resalta por algo especial. Quisimos seleccionar algunas especies de insectos, dada la importancia que tiene este grupo, ser el más diverso sobre la tierra y su mal conocimiento. Entonces, trabajamos 9 especies, nos basamos en los grupos más abundantes en cuanto a diversidad. Esta cucaracha, por ejemplo, no tiene la intención de asustar a los transeúntes, pero está ahí como mensaje de que cumple una misión importante en el ecosistema. En esta cara podemos encontrarnos con una cucaracha que habita principalmente en los bosques. Resulta que solamente un 1% de las especies habitan en nuestras casas. La mayoría están en los bosques y tienen un papel muy relevante en ayudar en el ciclo de nutrientes. También representamos un chinche, el que está en nuestro muro, es un chinche predador que se encarga de ayudarnos a controlar otras especies y hace parte de un grupo muy grande que son los hemípteros. En la reconocida tienda que siempre ha estado en el puente, estos nuevos habitantes le dan la bienvenida a sus nuevos clientes. En esta cara podemos observar una libélula y otro chinche de un grupo diferente que se llaman los insectos espina. En esos insectos hay algo muy bonito y es que las hembras tienen cuidado parental y es una especie que, a pesar de tener una distribución amplia y estar cerca de Medellín, la podemos encontrar en el Alto San Miguel, lastimosamente no se tiene mucho conocimiento. Y resulta que fuera de eso tienen asociación con hormigas que las ayudan a cuidar cuando están en el árbol. Esta otra especie es una libélula que es Euthore Fazli, que se denominó en honor a un investigador que recorrió nuestro territorio, que se llamaba Anthony Fazli, y se dio cuenta que esta especie habitaba solamente aguas cristalinas. Es una especie endémica de la cordillera occidental, lo que quiere decir que no la podemos encontrar en ninguna otra de las cordilleras. En un costado de este puente, este amigo nos sorprende con sus llamativos colores. Bueno, este es escarabajo Gymnetis estelata, es de un grupo que tiene colores muy llamativos, se alimenta principalmente de flores o de frutos y lo podemos encontrar desde México hasta la zona norte de Sudamérica. Por debajo del puente pareciera que varias especies hacen una reunión. Bueno, acá quisimos hacer énfasis en el grupo de los lepidópteros, donde están las mariposas y las polillas, pero teniendo en cuenta de que las mariposas son solo el 1% de la diversidad, quisimos hacerle honor a las polillas, que son el grupo más diverso y que lastimosamente no se tiene un número tan amplio de investigaciones. Esta se encuentra en Colombia y se alimenta principalmente de plantas de la familia rubiácea, que es donde tenemos el café tan ampliamente conocido por todos. Bueno, en el área superior nos podemos encontrar con una especie de abeja que se llama Psilocopa frontalis. Lo bonito es las abejas es que cumplen un papel súper importante en la polinización. Si bien hay otros grupos de organismos que también lo hacen, ellas son las más relevantes en esta labor y esta especie la podemos encontrar en nuestro área metropolitana. También nos encontramos con una especie de mosca que tiene como característica principal que el macho tiene los ojos con unas proyecciones laterales similares a las que encontramos en los tiburones martillos.
cuando ellos nacen, el macho y la hembra tienen la cabeza similar, y lo que hace el macho es que con presión sanguínea comienza a separar sus ojos hasta que tienen estas longitudes. Y esa es una característica que es un atributo que le gusta a las hembras. Y pasando el puente, por medio de nuestras guías, aparecen las arrieras. Y al otro lado, este cien pies apoderado de todas las escaleras. Tenemos hacia el lado del Carlosé una escolopendra que hace parte de otro grupo de artrópodos que se llaman los miriápodos. Este nombre nos habla de que tienen muchas patas. Las escolopendras son predadoras y se encargan dentro de los ecosistemas de hacer regulación de cierto grupo de organismos. Seleccionamos este espécimen dado que su característica nos permitía jugar con la forma del puente en esa zona. Esta intervención artística se pudo realizar gracias a una convocatoria y un proyecto de la Agencia APP de Medellín. Gracias a la convocatoria de la agencia, nosotros hicimos esta intervención, la cual fue de diseño libre. Entonces nos brindaron la oportunidad de escoger qué íbamos a presentar para la ciudad, teniendo en cuenta pues como el espacio. Nosotros ya como somos un colectivo en el cual le aportamos al arte y a la ciencia, le apostamos pues como si fuera nuestro principal pilar, escogimos especies, ya que uno de nuestros cosas en las que más nos abanderamos es en la divulgación de las especies locales, nativas. La diversidad de nuestro país está plasmada, como ven, por un grupo de jóvenes biólogos que quiere dar a conocer la riqueza de unas especies por medio del arte. Así que cuando pase por allí, simplemente aprecie y no se asuste.